Hola, buenas noches. Estamos nuevamente en Rotten and Friends y esta vez en nuestra lengua nativa, la habla hispana, con Citlali Amorós. Buenas noches, Citlali. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Tommy. Muy bien, ¿y tú? Gracias aquí. Contentísimo porque hace mucho tiempo que no hablo con alguien de nuestro idioma nativo y me alegra mucho que estés esta tarde para ti y noche para nosotros aquí en Brasil. Y Así espero que te sientas bien en esta entrevista y pasarla como siempre, con una conversación de amigos, simples así. pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti. Citlali, cuéntanos un poco de tu nombre y de dónde eres para que aquellos que no saben y resume un poquito así de lo que estás haciendo el día de hoy. Bueno, empecemos por mi nombre de Citlali, que es un nombre náhuatl. Es la lengua que hablaban en México, el Imperio Mexica, del centro de México. Significa estrella. Es un nombre común, pero no tan común. O sea, sí lo usan, pero no es. Hay otros nombres en náhuatl que son más comunes. Y bueno, he aprendido a vivir porque sé que en muchos idiomas es difícil, incluso en español es difícil que lo pronuncien. Sí, mira que se me pareció un poco raro, así, como en el portugués ya mi lengua está solo en portuñol, ya por decirlo así, cuando comencé a pronunciarlo, pensé que era italiano, ¿sabes? No, es mexicano. Muy bonito, Citlali. Y Gracias. qué bueno que sea también algo así, de origen, ¿no? De tu propia tierra, ¿no? Cuéntanos un poco, Citlali, de qué es lo que haces así resumidamente el día de hoy, a qué te dedicas. Bueno, me dedico en Cisco, en esta compañía, a tratar de, bueno, a tratar y convencer a los clientes, a los partners dentro de Cisco, cómo hacer la transformación digital hacia el software. Es algo que ahorita es una transición que no solo Cisco, que siendo una empresa de networking, tiene que llevar esa transición, sino muchas empresas están tomando eso, que ahora el software es una parte prioritaria dentro de las estrategias empresariales. Y mi papel es, para ciertos canales, estarlos tratando de convencer, habilitarlos en la plataforma que Cisco desarrolló, que se llama DevNet, que es para que hagan desarrollo de software por cada arquitectura, y apalancado de las de ya del de lo que se podría decir la parte tradicional de desarrollo de software. Bueno, tú eres nacida de México mismo, ¿no? Sí. Vale, entonces nos contarás un poco así tus inicios, o sea, cuando saliste de la escuela ya tenías claro lo que querías hacer tú así en tu vida profesional. ¿Cómo es que llegaste al área de TI? Yo desde chica yo quería ser ingeniera, o sea, era mi, o sea, ingeniera en lo que fuera. O sea, me llamaba mucho la atención la electrónica. O sea, me gustaba hacer circuitos y todo. Y en algún momento, o sea, cuando estaba terminando el nivel de preparatoria, tomé un curso de AutoCAD porque también me empezó a llamar la atención la arquitectura. Tomé un curso de AutoCAD y yo en la preparatoria yo llevaba ya cursos de programación. Y nos pusieron a hacer como que hacer cuadritos, algo así. Y ahora sí lo puedo decir, como algo chusco, pero por mi flojera, decidí que lo mío era la programación, porque nos pusieron a hacer como que toda la hoja de llenar cuadritos y figuras geométricas, y yo automaticé ese procesito. Entonces, en lo que todo el mundo se llevó como 20 minutos, yo lo hice en 2 minutos y decidí que eso era lo que a mí me gustaba, o sea, hacer las cosas más fáciles
Y la parte de la automatización, eso siempre a mí me gustó mucho, o sea, como que hacer eso más rápido y facilitar el trabajo a las personas. Es una habilidad que sin querer te la encontraste entonces, o porque antes no habías visto nada de programación, claro está, solo lo viste en la escuela, en la preparatoria. Sí, no, nunca, no lo había visto, o sea, fue cuando Vamos a decir que es ahí un talento tuyo entonces. sí, descubrí, o sea, qué es lo que se puede hacer con la programación, o sea, y fue así de que, ah, mejor hago el examen para entrar a la escuela de computación y volverme ingeniera en sistemas computacionales. Y pues me Claro. empezó a gustar, o sea. Pero los términos eran otros, ¿no? Sí, claro. Hoy hablamos de DevOps, programabilidad, y yo creo que los términos van cambiando conforme avanza la tecnología, ¿no? Ah, sí, o sea, cuando yo empecé a estudiar o salir, o sea, el boom eran las bases de datos, todo el mundo quería ser DBA. En mi caso, yo sí empecé como DBA, empecé haciendo ya profesionalmente. Mi primer trabajo fue algo relacionado con sistemas de información geográfica, lo que Wow. antes de que fuera la parte del Google Maps y eso, pues era estar haciendo. Entonces, todo eso también empiezas a aplicar muchos conceptos matemáticos de teoría de conjuntos y como los mapas, cómo se sobreponen, qué información puedes obtener, y todo eso está relacionado a una base de datos. Claro, pero desde pequeña, o sea, ya de la escuela ya tuvieron una influencia o tuvieron la oportunidad de poder ya estar tocando computadores y esas cosas, ¿o no? Sí, ya desde la escuela o en casa ya tenía esa oportunidad. O sea, mis papás son maestros, bueno, eran maestros del Instituto Politécnico Nacional, pero también yo crecí muy cerca de mis tíos que eran ingenieros y ellos trabajaban. Entonces yo veía eso que hacían y me llamaba la atención. Entonces como que ese nivel, esa de las computadoras, la parte de electrónica, me llamaba la atención. Solo que tú ya lo llevaste a un nivel ya más sofisticado, ¿no? Dijiste, ¿por qué hacer en tantos pasos si podemos hacerlo más pequeño? Sí, o sea, fue así de, sí fue casualidad, pero una muy buena casualidad, porque ya te digo que empecé a trabajar como DBA, empecé a trabajar en una fábrica de desarrollo de software, que hacían eso para lo que, bueno, llamamos service provider, para empresas telefónicas, estar haciendo sistemas de información geográfica, llevando una base de datos ya corporativas. Y meterse mucho en el control de calidad. Es ahí donde ya empecé a acercarme a esta parte de DevOps. O sea, estar haciendo control de calidad, estar haciendo scripts para también automatizar y checar todos esos detallitos que tiene que llevar una base de datos, sobre todo a nivel corporativo. Ahí vamos a llegar, porque yo trabajo en el área de data center y como sabes, pues no hay cómo no entender la programación, ¿no? Si bien es cierto, tenemos muchas herramientas el día de hoy que nos apoyan, como Postman, Ansible, Python, no hay manera de huir de ellos, ¿no? O sea, las personas, yo soy uno de ellos, ¿no? Porque tuve una vivencia en la en la facultad, que llegaba el profesor y me hacen este tablero de ajedrez. No sé cómo, teníamos acceso a internet y se iba. Después de 3 horas venía y decía, listo, voy a corregir. Y no le importaba el código, ¿no? Solamente veía la pantalla, esto funciona, ya, bestia, te colocaba una nota, ¿no? No. Y siempre tuve un temor a la programación, ¿sabes? ¿Qué decir así para personas como yo que tienen un temor, pero es necesario, ¿no? Porque ahora la automatización con programabilidad es real, ¿no? Y ayuda mucho. Y sabemos que en cuanto a la mano del hombre coloque menos los deditos en la red o en alguna programación, las fallas son menos, ¿no?
Son sí, menores, o sea, vamos a decir. sí, o sea, ya la programación, o si no queremos vernos muy estrictos en lo que significa la palabra programación, sino el coding, ya es un skill que la mayoría de los ingenieros o los que estamos relacionados a este mundo, sea el negocio que sea, no solo en telecomunicaciones, en cualquiera, la parte de coding es muy importante porque, como dices, nos va a estar ayudando a facilitar nuestro trabajo, a hacerlo mejor, tener un buen control de calidad o tener la calidad, tener la velocidad de hacer las cosas muy rápido, porque también otra cosa es eso, nos va a ayudar a la capacidad de respuesta que ahorita el mundo digital ya nos está exigiendo. Y sobre esas cosas es empezar a aprender, ¿no? O sea, cosas tan sencillas, igual y no estar hablando de lenguajes de programación muy complejos, pero el que tú puedas hacer algo en cosas como Excel, en tu Word, o algo que ya estás automatizando tu tarea, es ahí donde está. Claro, Estás ya sí. empezando a programar y a codificar, y es un skill que ya todos lo vamos a tener que desarrollar. Claro, porque las personas no se ven programando, pero ya hacen cosas que son parte de la programabilidad, ¿no? Y cuando tú le Así es. dices, pero tú estás automatizando esta situación, entonces ya estás aplicando y después dices, ah, es verdad, ¿no? Como que no se la creen, pero después que tú le dices qué está haciendo, como que ya es más leve, ¿no? Llevarle el asunto este de programabilidad. Es decir, así, yo que no conozco nada de programación y de desarrollo, y tú que ya estás en el área, ¿por dónde comenzar para alguien inexperto? O sea, si mañana más tarde yo quiero tener tu perfil, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo comprar un curso? ¿Debo hacer una facultad? Oriéntanos un poco. Pues sí es, podría ser comprar un curso, o sea, ya en internet o donde quieras encuentras mil recursos, o sea, tanto El día con de hoy costo, tenemos esa oportunidad, ¿no? Así te con hable. costo como con, como gratis y son muy buenos, o sea, hay muchísimo, pero yo creo que también identificar qué es lo que te gustaría aprender a programar o a customizar, o sea, porque si quieres meterte al mundo de networking, pues hay muchísimas cosas que puedes estar haciendo con networking, estar accesando a las APIs. Bueno, yo te puedo hablar de lo que es DevNet, pero pues debe de haber más. Pero también puedes, dices, no, pues a mí me interesa trabajar con Excel y hacer muchas cosas en Excel. O sea, yo uno de mis trabajos anteriores estuve trabajando en una empresa de que hacía desarrollo de turbinas para avión. Y realmente yo siendo programadora con carreras, incluso con maestría, o sea, a mí me sorprendía lo que luego los ingenieros lograban hacer con un script en Excel. O sea, lo que hacían todos los análisis, que hasta cierto punto ya el Excel no les alcanzaba para ese tipo de análisis, pero lo que hacían con Excel es, o sea, era asombroso. De locos, O ¿no? sea, era de locos cómo empezaban a programar y a generar ciertas rutinas que tú decías, bueno, esto cómo lo. Y lo era un ingeniero que no, que aprendió a programar para hacer más fácil su trabajo, o sea, sus cálculos y todo lo que tenían que estar haciendo. Entonces, identificas eso. Ya tú te vas aprendiendo, o sea, es, ah, bueno, pues sí, necesito hacer, pues algunas, en todos los lenguajes de programación, la lógica siempre va a ser la misma. Tienes tus estructuras de control, cómo definir variables, entonces todo eso es igual. Después va cambiando el lenguaje de programación, en unos es más complejo, en otros es más fácil, pero es eso. Si quieres aprender un lenguaje de programación, yo el que les recomiendo, porque además es muy fácil, es Python. ¿Cómo quebrar ese tabú que dicen muchos, ¿no? Y decir, no, programar. Y por ejemplo, no programa, y voy a tomar el ejemplo que estabas hablando del ingeniero, ¿no? Que por no conocer otras herramientas que hubiesen facilitado un poco más, de repente
su vida y correr más rápido la rutina, ¿no? A veces nos apegamos a no querer seguir las tendencias, ¿no? No sé si ya te ha pasado, has visto colegas que, no, ¿para qué voy a programar en eso si tengo esto, no? Sí, o sea, eso es muy, muy, muy común. Y pero pues ya el mercado, la tecnología, pues te alcanza y lo tienes que hacer, ¿no? O sea, hay unos que ya se dan cuenta muy tarde y dicen, no, pues si lo hubiera aprendido antes, ahorita ya estaría, bueno, haciendo esto mejor o simplemente, o sea, en tu vida profesional llega alguien, un recién egresado, ni siquiera que han estudiado y ya saben muchísimo. A lo mejor no saben la parte del negocio, pero ya te saben esa parte, programar o hacer un script. Entonces podríamos decir que el día de hoy la competencia es mucho más fuerte que antes para esta área de programación o desarrollador. Sí, o sea, es más fuerte la competencia también. Sí, hay mucho más opciones porque hay muchísimos lenguajes, muchos orientados a ciertas cosas que se puedan hacer, o sea, siempre van a estar a, pues sí, o sea, la especialización, eso siempre te va a ayudar. O sea, si te quieres especializar en automatización, pues sí, vete por Python, ¿no? O sea, si te quieres en cálculos más específicos o en cálculos matemáticos, o sea, yo te lo puedo decir, o sea, todavía se usaba Fortran y tú vas a decir, ah, eso ya no existe, ¿no? O sea, siguen desarrollando Fortran porque esos lenguajes de programación en cálculos matemáticos, la velocidad y precisión, no hay quien se lo gane, ni siquiera C lo hace, o sea, lo tienen que hacer en Fortran. Y ese tipo de especializaciones, pues que lo vas a estar haciendo. Y a lo mejor tú va a decir alguien, pues, con el BBA lo puedo hacer, pues sí, también. Pero va a llegar algún punto que si quieres hacer crecer tu programa, tu código, tu desarrollo, ya no te van a alcanzar esos programas de script. Entonces, sí, por lo mismo de que ya hay mucha información, hay muchas cosas ya hechas, también la especialización es lo que nos va a ayudar mucho y es romper ese paradigma. O sea, todo mundo puede programar. Igual, sí, o sea, hay carreras y no voy a decir, ah, pues sí, yo me eché mis años estudiando, pero pues ya empiezas también a aprender otras cosas. Pero lo que es la codificación, eso sí está abierto a todo mundo. Entiendo. Y cuando comenzaste a estudiar, así, ¿cómo seleccionaste el mejor contenido, el mejor libro? Porque el día de hoy es un poco diferente, ¿no? Pero, ¿cómo tú automatizarías eso al día de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo seleccionar los mejores libros para leer y entender y comprender y aplicar? ¿Tendrías algún consejo? Pues hoy en día, sinceramente, no sé qué libros recomendar. No, así, en el sentido, disculpa, de que, por ejemplo, para mí, cuando estaba comenzando en data centers, se me hacía una ola gigante, ¿no? Entonces, yo particularmente comencé a activar mi networking, pero mi networking era de provider. Entonces, sentí una dificultad al comienzo, ¿no? Entonces, más o menos en ese sentido, para las personas que no tienen un networking o quien te oriente, ¿Qué debemos hacer el día de hoy? O sea, ¿qué hizo para llegar a realmente, más allá de repente de estudiar y buscar algún contenido, un amigo o una red que le dé soporte sobre un entendimiento mejor de programación? Bueno, en mi caso, y sí, lo que ahorita que estás diciendo, o sea, a mí me ayudó mucho, o sea, ya igual y sí ya tenía las bases de programación, pero leer los libros de todo lo que son patrones de diseño y tratar de reproducirlos, una cosa, pero después también tratar de entender dónde se aplican. O sea, los patrones de diseño, que ya es
son algoritmos, ya es código que ya está listo y nada más que entiendas, ah, pues este, ¿dónde lo voy a utilizar? O este a lo mejor nunca lo vamos a ¿Sabes? realizar. Sí, dime. Sí, ¿Tú no, o sea. entiendes? Tú entiendes un poco de portugués, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno. Ahí mira que tenemos ahí una duda. Sí, la correlación de la programación con la ciberseguridad, pues van de la mano. O sea, las APIs, ¿cómo te vas a comunicar con otras? Es codificando, o sea, programando, hay mil cosas. Sí, sí es posible ser bueno en los dos. O sea, al menos yo ahorita mi siguiente paso profesional, aparte de la parte de DevOps, es ya me estoy metiendo más en la parte de seguridad. Porque esa es otra, o sea, ya un skill es la programación o la codificación, pero otro must que ya tenemos que empezar todos a razonar es la parte de la ciberseguridad. A lo mejor allá a un nivel ya para programar y hacer la seguridad de los sistemas, como hay muchas áreas de seguridad que sí, no van a necesitar en ningún momento la programación, pero sí se puede hacer en los dos. Y es algo que ya tenemos que entender. Ahorita como están los pasos agigantados que está creciendo la tecnología, también así están creciendo las amenazas y todos tendríamos que también ya tener nociones de lo que es la seguridad, ciberseguridad. Debe ser un conocido tuyo ahí. Yo creo que sí. Gracias. El asunto de, no sé si tú has estado de los inicios o entendías un poco de Cisco. Cisco antes era, o sigue siendo propietario de algunos software, ¿no? Pero el día de hoy, él se ha dado cuenta que si no se integra con otras marcas, él va a quedar obsoleto, ¿no? Entonces, en ese sentido de la integración, no llegando a ser un DevOps, pero ya el asunto de programabilidad se emplea en todo, ¿no? O sea, yo trabajo en data center, pero tengo que ver que puedo hacer algunos APIs que Cisco ya abre pequeños ejemplos, que es muy fácil de reestructurar hacia nuestras necesidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que tenemos de aquí a poco una nueva tendencia de tecnología que cambie esa rutina? Sí, bueno, ya el tiempo que yo llevo en Cisco, o sea, ya tienen, digamos que abierto integraciones con tercero, o sea, ya está el código disponible, o sea, el sitio de DevNet, el de developer.cisco.com, o sea, ahí vienen muchos recursos, o sea, ya es no solamente por arquitectura o tecnología, vienen recursos, ya viene código. Ejemplo, código libre, ya que es código curado que se puede utilizar. Hay laboratorios, hay código que se muestra. Entonces, todo eso ya es free, o sea, lo podemos estar utilizando todos. Hay integraciones con terceros, hay muchas integraciones con Amazon, con las cosas de, con otras, con Amazon, con Google, con, o sea, es muy común, o sea, ya está, son de dominio público la parte de cómo integrar la parte de colaboración de Cisco con el Alexa y qué es lo que puedes hacer, o sea, ya está abierto ahí y es más bien, ya que tienes esa información o esas piezas, cómo las juntas y qué valor agregado le das tú a tu desarrollo. Entonces, sí, sí está abierto todo eso. Y hay muchos recursos, ¿eh? Incluso cosas que no están dentro del core de DevNet, como que es la parte de observabilidad. El full stack. También ya están las APIs, están listas, está lo que ya es la infraestructura SAS Code. También otro tema que es difícil de comprender, difícil de implementar, pero ya también, o sea, se está abriendo para que
cualquier usuario, sea o no tenga su cuenta en Cisco, pueda accesar a esa información. Es lo que te iba a preguntar. Claro, que no necesitas, o sea, porque no quiero aprender nada de Cisco, vale, pero necesitas integrarte. Y Cisco está en la mayoría de las grandes empresas, ¿no? Y aquí en Brasil, sí, por ejemplo, casi en toda la empresa del gobierno, el data center y el backbone, la mayoría utiliza Cisco, ¿no? Entonces, el día de hoy vemos que el networking ha cambiado mucho en ese Netsitlali. El networking no tanto para buscar empleo, sino para pedir una ayuda, ¿no? ¿Tú cuando comenzaste, tenías esa barrera de entrar de contacto con las personas? ¿O tú ya decías, no, yo necesito aprender algo y si no tengo a esa persona, voy y pregunto a uno, pregunto a otro? Yo, bueno, siempre ha sido así mi personalidad, de que si quiero aprender algo, pues le pregunto. O sea, se me quita la pena para preguntar ese tipo y voy haciendo mi networking. Pero también, digo, no solo Cisco, sino muchas empresas y las ventajas que ahorita tiene el Internet son las comunidades, ¿no? Las comunidades de desarrollo, o sea, como que tú puedes preguntar, te responden en su mayoría más de una persona, te van, o simplemente por curiosidad te pones a leer cosas y empiezas a aprender ahí, ¿no? Entonces, también tu networking va creciendo y ya, si quieres contactar a una persona, también ya en este mundo ya no hay fronteras, ya no hay barreras y si le puedes preguntar a alguien por correo, posiblemente te va a contestar, otro también posiblemente pues te va a dejar en visto o nunca te va a contestar, pero generalmente en este mundo ya también la colaboración ya es muy, muy común, o sea, te ayudan, sí, o sea, si tú haces una pregunta genérica, sí, obviamente si ya les preguntas más detalles es cuando te van a decir no. ¿Qué tanto impulsionó en tu carrera o en tus trabajos el networking que tenías? Pues mucho, porque una me ayudó a aprender, a crecer, tanto como persona, como profesionista, pero también hay personas que me ayudaban y yo los veía, ¿verdad?, como tipo role model y dije, ah, pues quiero ser como ellos. Y pues empezaba a hacer eso, o sea, cuando empecé a darme cuenta de que, ah, pues es importante, pues, para programar muchas cosas, es muy importante el control de calidad. También algo que a mí me cambió mucho mi visión como programadora para crecer es que me pusieron a hacer testing. Realmente en el mundo de la programación, los testers siempre son como que el eslabón más débil, o yo lo veía así, como que ah, no. Cuando me pusieron a hacer testing, o sea, me acuerdo que me sentí de cierto modo humillada porque dije, no, me están degradando. Pero créeme que esos meses que estuve haciendo el testing y después automatizando testing me hizo crecer exponencialmente, o sea, toda mi visión la cambié porque ya me di cuenta que todo es un conjunto, todo tiene que trabajar en conjunto, no puedes estar aislado y mi networking empezó a funcionar más, ¿no? O sea, le pregunto ahora al ingeniero qué es lo que hace para también mejorar, o sea, entonces es como vas creciendo utilizando tu networking, pero también colaborando, preguntando. Entonces, podemos decir que no, cuando trabajamos en un ambiente, no desvalorizar, ¿no? Porque de todo se aprende un poco, ¿no? Y es aprovechar, creo, ¿no? Porque, claro, porque yo trabajo, por ejemplo, con gente de firewall, gente que de virtualización, y yo me digo, no, pero ¿por qué voy a aprender eso? Y cuando ellos vienen y me dicen, Tommy, necesitamos que salgas a través del Fabric y necesitamos un contrato para que pueda utilizar este servicio especializado para este sentido de tráfico de datos exclusivo.
Y yo digo ahí, jolines, ¿y eso cómo se hace, no? Entonces, ahí yo veo que, o sea, llegando a tu ejemplo, ¿no? Que no hay nada a desvalorizar dentro de un ambiente de trabajo, ¿no? No. Mucho por lo contrario, tienes mucho a adicionar a tu skill, ¿no? Así es, vas a aprender de todos, o sea, tengan más experiencia que tú, tengan menos experiencia, o sea, hagan otras cosas. Yo creo que todo es una maquinaria que tiene que funcionar, o sea, en conjunto si queremos avanzar en esto y sí, no desvalorizar ninguna etapa, ninguna profesión ni nada. ¿Tú crees que hay una edad para comenzar en esta No, área? no, yo creo que no. O sea, puedes empezar donde quieras, querer es poder en todos lados. A lo mejor van a decir, siendo más joven, se les va a hacer más fácil. Obviamente ya las personas más jóvenes son nativos digitales. Claro, porque Entonces, ya nacen con el cuando celular en la mano, ¿no? sí, O no, o el sea, móvil, yo lo el móvil. veo con mi hija de 9 años, o sea, hay cosas que ella solita lo intuye y ya, o sea, la puse a programar en Scratch y solita entendió cómo funcionan los ciclos y todo eso, pero porque ellos ya lo traen, o sea, nacen con ese. Vamos a decir que ya está en su DNA, ¿no? Sí, Y pero ella no. también ya tiene un perfil para programación, ¿cómo la ves? Pues ella dice que quiere ser programadora de videojuegos, pues yo la voy a apoyar, ¿no? Claro, si ya tiene la mamá ahí que le puede dar ahí un impulso, ¿por qué no? Así Y, es. y eso también pasa con nosotros ya de así de mayores y a veces entramos porque no teníamos teníamos una necesidad de trabajar, ¿no? Y la primera oportunidad que se nos presentó, por ejemplo, fue otra área que no tenía nada a ver con lo que yo quería, ¿no? Y también esto sería como un despertar, ya que estás diciendo que no es nada imposible, pues si estás en un área y tú siempre quisiste programar, inténtalo, ¿no? Sí, o sea, tus skills van a funcionar. O sea, yo te digo que yo conozco matemáticos que son muy buenos programadores. También conocí a alguien que estudió filosofía y letras y era muy buen programador. O sea, él lo que tenía, como leía mucho, o sea, también leía muchos libros de programación y los tratados. A lo mejor ya sí hay cositas o detallitos que hay que afinar que un programador de carrera empieza a aprendernos. O sea, como todo, o sea, todo para optimizar y esas cosas, pero finalmente eso se va a ir aprendiendo también sobre la marcha, ¿no? Ah, bueno, eso ya lo habíamos platicado al Yo creo que inicio. Smith llegó después ahí. Sí, pero rápidamente pues depende del área que quieras, ¿no? O sea, si te vas del lado de automatización o de redes, pues Python, ¿no? También te puedes ir del lado de inteligencia artificial o entonces, pues también tienes Python y ya hay muchísimas herramientas, pero pues, si quieres meterte más del lado de Java, también para cosas de DevNet o simplemente aprender todo lo que es ya lo que es el hardware y programar para el hardware, pues está C, C++, entonces hay miles de lenguajes, hay muchos lenguajes que sé que existen, pero pues yo no los conozco, como es Go, que es para hacer también. Y es otra cosa también que tú tienes que darte cuenta, aplicar cosas que están dentro de tu ambiente de trabajo, ¿no? Porque tú puedes creer que todo al final se basa en presupuestos, ¿no? Hasta dónde es el límite también que puede ir la empresa donde las que estás trabajando y hay limitaciones, ¿no? Entonces también tienes que ser consciente en ese sentido, ¿no? Voy a aplicar y hasta dónde puedo ir, dependiendo hasta dónde también me dejan ir, ¿no? Y por ahí va mi pregunta, ¿cuándo decidiste migrar tú para otra empresa? ¿Cuándo tú dices así, si te le dice, aquí ya no doy más, llegué a mi techo y me voy a otra empresa? ¿Qué te motiva a irte a otra empresa? El reto, aprender. O sea, yo estaba
cómoda, primero en una industria de primero a nivel de aeroespacial, para hacer aplicaciones para cálculos para las turbinas. Después me fui a la parte de automatización de pruebas para del ramo automotriz y me contactaron y pues yo al principio decía, no, pues es que qué voy a hacer ahí, ¿no? O sea, yo no tengo ni idea qué es un switch. O sea, lo sé porque existe, pero no conozco eso. Pero ya platicando, o sea, en las entrevistas, cuando vi que era un reto y que iba a aprender más, fue donde dije, bueno, me la voy a jugar. Y la verdad es Pensaste tanto mucho en el salario tampoco, sino más en el reto. sí, o sea, o sea, obviamente pues nadie va a trabajar de gratis, ¿no? O sea, pero en mi caso sí fue mucho el reto y sobre todo las facilidades que te daban de trabajar de casa, que no Ahí tengas está. que asistir a la oficina, pero o sea, cuando en las entrevistas, las personas que me entrevistaron empezaron a platicar y muchas cosas sí yo le dije, es que eso no lo sé, pero que ellos o sea, te explicaban y te decían, no, pero ¿qué piensas o cómo lo resolverías usando tus skills? Entonces fue cuando dije, bueno, es que aquí sí es donde realmente hay ambientes colaborativos, voy a aprender y sí, o sea, te puedo decir que diario sí. Yo sí puedo aplicar que diario se aprende algo nuevo. ¿Y cómo, cuando estabas trabajando en estos nuevos retos, cómo sabías que estabas entrando a tu zona de confort? O sea, ¿cuándo sabías que no, aquí ya no hay más retos? O sea, ¿algún momento tú identificaste que estabas en tu zona de confort? Pues cuando te das cuenta o sientes que no puedes hacer nada. Ya no aportas nada para mejorar un proceso, un programa o algo. Todo el mundo se pregunta, ¿no? Programación, y digo, y pierdo muy rápido la concentración. ¿Qué haces tú para tener un enfoque de lo que estás haciendo y no ser, no interrumpirte tú mismo, ya sea que con el móvil, ya sea pensando en otras cosas? ¿Cómo haces o cuáles son tus técnicas para enfocarte y no perder ese foco? Pues a lo mejor muy en la antigua, pues primero yo hago un borrador en papel. O sea, si yo no lo hago en papel, como que no funciona, ¿no? O sea, Somos dos, sí, yo también soy de esos, o aunque sea. tenga mil herramientas y luego lo pase en un archivo digital, yo lo tengo que tener, lo tengo que escribir para que se me ocurra. O sea, lo que sea, lo tengo que tener en un cuadernito o en una hoja, pasarlo. Le dicen que los programadores convertimos la cafeína en código, y en mi caso sí se aplica, ¿no? O sea, en las noches, bueno, como muchas personas, en las noches es cuando me siento más creativa, puedo tomar café y sobre todo es ahí cuando empieza la creatividad a funcionar, ¿no? Lo mejor ya es que mi subconsciente todo el día estuvo trabajando y ya lo pensé, ya lo escribí, ya lo analicé. Y mi subconsciente ya en la noche o empieza a escribir o a aventar código, ¿no? O simplemente a dar ideas, ¿no? Porque a veces yo ya no hago código, sino simplemente les digo, ah, lo podemos hacer así, así. Sea, Entendí. genero la arquitectura y alguien más me ayuda. ¿Tú sientes que desde el comienzo, por cuántas empresas más o menos has pasado? ¿Tres, cuatro? Cuatro. ¿Qué tanto han cambiado tus perfiles desde el inicio hasta el día de hoy? Pues primero fui DBA, o sea, tenía ese perfil. El siguiente sí fue como de desarrollador, arquitecto de software. El siguiente fue automatizaba, o sea, ya meterme a la parte de automatización y ahorita para DevOps, o sea. Han cambiado, pero creo que del anterior siempre he aprendido algo que lo aplico y después es para mejorar al siguiente nivel, ¿no? O sea,
Yo creo que si no me hubiera puesto si no hubiera sido arquitecta o desarrollo, no hubiera aprendido lo que es la parte del desarrollo Agile, o simplemente implementar eso en una empresa que no se dedica al desarrollo de software, que es un área que tienes que prácticamente convencer a los mismos ingenieros o a las personas con las que trabajas, que es como lo tienen que hacer. Yo creo que esta parte de DevOps yo no la hubiera desarrollado o aprendido, ¿no? Entonces, bueno, no quieres programar o te hace mucho código, bueno, vamos a empezar a usar microservicios y vamos al siguiente nivel, ¿no? Entonces es empezar a aprender todo bueno, al menos en mi caso es del perfil anterior. Mira, es interesante porque el día de hoy, o sea, esta nueva generación es muy inmediatista, ¿no? Y quiere, no, salgo de la escuela, hago un curso y ya voy al mercado de trabajo, ¿no? Que antes no era así, ¿no? ¿Tú crees que salir de la facultad, para quien quiere entrar en el mercado de trabajo, o sea, ya no es como que indispensable tener un certificado de graduación? ¿Cómo lo ves? Sí y no. O sea, sí reconozco que hay muchas personas que sin un título tienen mucho que dar, aprenden mucho, pero también las empresas como por cuidar su reputación, por cuidar, o sea, un título o un certificado es una tarjeta de presentación. Entonces, el nivel que tengas, ya sea de... Bueno, aquí en México le decimos ya sea licenciatura o empieza a hacer más maestrías o hasta doctorados, es tu tarjeta de presentación y es también qué tan fácil es que tú te adaptes a las rutinas. Porque como tú dices, o sea, los recién egresados dicen, ah, ya tomé el curso, ya quiero ser el mero mero de quiero llegar a mandar y si no, pues me voy, ¿no? O sea, Y el mercado, si te das cuenta, las personas tienen la tendencia a no quedarse más de 3, 6 meses, ¿no? O sea, hay una falta de responsabilidad, no sé si llamarlo así, pero no, esto no me gusta, me voy. Y la empresa hace una inversión en la persona. Solo el acto de contratar ya es un gasto, ¿no? sí, o sea, sí, pasa mucho y con ahorita con los que están entrando a trabajar, los recién egresados que empiezan a trabajar, sí, como tú dices, o sea, no me gusta, me voy y después los sigues, o sea, en redes sociales los ves y ya pasan otros 6 meses, ya se cambia otra vez de trabajo, entonces. Pero ¿tú crees que es por el ambiente de trabajo o la empresa donde estás, por ejemplo, hacen muchas entrevistas, ¿no? 5, 6, 7, para realmente saber si la persona se queda. ¿Tú crees que es válido eso? O sea, que va a pasar muchas entrevistas, se va a quedar y al final llega otra persona y le dice, oye, yo te pago el doble de lo que estás ganando. No, se van, no sé, o sea, yo creo que el número de entrevistas es que se vayan, o sea, pues aquí hay mucha rotación y no jóvenes, no recién egresados, hay gente que tiene 13 o más años y les ofrecen otro trabajo y se van y después en algunos casos unos regresan, otros pues no, ya no me gustó y pues se van a otro lado. Pero yo creo que es ya la formación, o ¿no? Como dicen, de las generaciones, ¿no? O sea, las generaciones nuevas, como tú dices, todo lo quieren de manera muy, muy inmediata. O sea, están tan acostumbrados a que con un clic tengan una respuesta. O sea, a lo mejor, digo, a mí todavía me costó que no tenía tanto acceso a internet. O sea, como que todavía, ah, pues vamos a estudiar en libros, vamos a... Entonces... Como que esa formación a lo mejor sí hace que te vuelvas un poquito más, no, no quiero decir que es leal, porque también alguien joven puede ser leal a la empresa, o a lo mejor si ya tienes otros compromisos, como que ah, tengo una familia, tengo que pagar a una casa, pues ya
ya le piensas más en estarte cambiando de trabajo a cada rato. Pero la gente joven, pues no, o sea, así simplemente o no les gusta o no les respondieron como quisieron, pues ya me voy. Y no es cuestión de salario, ¿no? Llega un momento que tú dices, no, pero tal vez sea el salario, que no sé qué. No me gusta y se acabó, ¿no? Es un poco difícil de entender, pero es la realidad, ¿no? Sí. Los tiempos cambian. Sí, ahorita yo creo que ya cambió mucho porque antes, pues, a esa gente o a esos les era difícil estar en la oficina, estar tanto número de horas, salir a cierta hora o tener un horario, porque ya muchas empresas es con que tú trabajes ciertas horas, cumplas el core y me respondas, te puedes llegar e irte a tal hora, ¿no? Ya no es así de que hay que checar a tal hora y si llegas te descuento. Ya son contadas las empresas que hacen. Y ahorita con la pandemia de que ya todo mundo, pues, es más fácil trabajar en casa, a lo mejor sí hice porque ya pueden ellos estar haciendo otras cosas o simplemente ya no se sienten que están amarrados a un lugar que tengan que los están vigilando, que los están viendo. Entonces, a lo mejor con esto pospandémico va a cambiar mucho esas situaciones. A lo mejor va a haber menos rotación. Claro, y todo el mundo quiere trabajar desde casa, es claro, ¿no? ¿Qué es lo de bueno y lo de malo tú crees que trajo la pandemia a nivel de trabajo? Pues lo bueno, primero los patrones o los administradores se dieron cuenta que sí es posible trabajar desde casa. O sea, que no es necesario que estés tantas horas en la oficina, que hay un ahorro. O sea, digan lo que digan, sí ahorran en ciertas cosas, en las oficinas, muchas cosas. Las personas al trabajar en casa, pues se sienten más cómodas. O sea, el hecho de que sientas, ay, no me están vigilando, no me están viendo que si me paro si me la paso comiendo o que esto nadie me va a decir nada, que si me paro o que simplemente, pues, ¿sabes qué? Me quiero salir o me voy a otro lado a trabajar o ya me aburrí de estar en mi casa, pues me quiero ir un cafecito. Entonces, eso yo creo que fue lo bueno, que se dieron cuenta tanto los patrones como los mismos empleados que tu trabajo es lo que haces, no es dónde lo haces. Que yo creo que eso fue, hay una área que cuida las 24 horas que felizmente no hay como, ¿no? Aquí le llamamos Centro de Operaciones de Network, ¿no? Que es un NOC que trabaja las 24 por 365 días al año, ¿no? Es un poco complicado también para ellos, ¿no? Tú dijiste ahí que tenías ciertas personas que te inspiraban, ¿no? Pero ¿qué hace o cuál es tu inspiración para seguir en esa cambio a tu carrera? ¿Qué te inspira? Pues, de cierto modo, el reconocimiento. O sea, obviamente que te reconozcan como profesional en el área, que seas bueno en el área que te estás desarrollando, pero que también nunca pierdas tu esencia como persona. O sea, que seas, siempre tengas esa humildad para ayudar, que si, aunque tengas un puesto muy alto, puedas responder a la, o sea, ya sea un recién egresado, un practicante, que te pregunte algo, tú le respondas de la misma manera que le puedes contestar a otro a nivel gerencial. Entonces, eso es a mí lo que me inspira mucho, o sea, ver a las personas que triunfan profesionalmente, pero que siguen teniendo ese sentido humano y sobre todo, bueno, y que también que sean mujeres. O sea, a mí eso sí, sí puedo admirar a hombres, pero si es una mujer, o sea, como que, bueno, también es mucho mi inspiración. Entendí. ¿Y qué necesitas o cuáles herramientas crees que son necesarias para realizar tus sueños?
¿Cómo qué herramientas? O sea, o sea, no, ¿qué precisas, no? O sea, ¿qué te hace, qué crees que te hace así? Yo realicé mi sueño porque tuve la oportunidad de encontrar una persona que me apoyó en el crecimiento profesional, ¿no? Tuve, no sé, en ese sentido va la pregunta, ¿no? No, necesito más tiempo para poder estudiar, como que necesito más contenido, no sé, o sea, ¿qué es lo que necesitas? Pues primero yo creo que la primera persona que me inspiró mucho fue mi mamá. O sea, ahora sí que la historia de la hija mayor de 15 hermanos es... Híjole, que, ¿eh? 15. 15 hermanos que entre ayudar a su mamá, cuidar a todos sus hermanitos, estudiar, o sea, mi mamá estudió una carrera de economía. Entonces, eso fue como que el primer, o sea, mi primera inspiración. Y a lo largo, pues, han sido profesores, colegas que tengo. Y, o sea, incluso ahorita, o sea, tengo, o sea, role model dentro de esta empresa. Que pues, digo, ah, pues, sí, quiero crecer en la empresa y ser como ellos, ¿no? O sea, y no solamente que diga, ay, no quiero ser jefe de toda una organización, sino de lo que hacen, de lo que aportan, y que a veces también les da mucho tiempo para, o sea, su trabajo, pero también hacen mucha labor social. Bueno, ¿cuándo te diste cuenta que tenías que mejorar tu soft skill? Llegó un momento, porque tú decías, no, el hard skill, yo estoy en todos. ¿Pero en algún momento tú crees que hizo diferencia en tu carrera y crecimiento? Sí. En mi caso, creo que los soft skills siempre han estado ahí como que presentes, o sea, pero sí me di cuenta profesionalmente que tenía que mejorar muchas cosas, pues conforme quería ir avanzando, ir subiendo de rango, dije, no, pues no solamente es la parte técnica, sino todos los soft skills que necesitas empezar a desarrollar. O sea, siempre es así cuando vas trabajando o simplemente vas a una entrevista y te das cuenta que a veces ya te preguntan más cosas de tus soft skills o cómo respondes a ciertas situaciones, a lo que realmente sepas técnicamente. Tú sabes que eso está cambiando y las personas no se están dando cuenta, o sea, ya la tendencia es eso, ¿no? Porque la empresa que tú vas a ser contratado, te voy a poner un ejemplo bien básico, ¿no? Te dice, oye, aquí arreglamos estos celulares. Aquí está el manual para que tú aprendas. Porque ellos no te van a colocar directamente para que tú hagas una solución si no lo sabes, ¿no? Pero ven más la parte, ya, ¿y cómo abrirías este móvil, ¿no? O sea, la parte del soft skill realmente está elevándose más que antes y las grandes empresas están preocupadas de ese lado, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ya la competencia técnicamente ya está pareja, o sea, ya... O sea, si no encuentras a alguien que tenga técnico, o sea, es más fácil encontrar a alguien que tenga ese perfil y a veces hasta mejor. Pero luego el desarrollo del soft skill es lo que necesitan aprender y es como se empiezan a dar cuenta cómo respondes a estas situaciones, ¿no? O sea, en las entrevistas de ahora, ¿por qué te saliste de la empresa? ¿O tuviste algún problema con alguien? ¿Cómo resolviste ese problema? ¿O qué hiciste para continuar o por qué decidiste salir? Entonces, conforme tu respuesta, pues ya es lo que van viendo cómo manejas esas situaciones. Sí, el inglés hizo una diferencia en tu carrera. Sí, o sea, sí, sí, sí la hace. O sea, obviamente en empresas transnacionales tienes que hablar. O sea, en algún momento vas a hablar con alguien que no va a hablar tu mismo idioma. Y vas a hablar inglés
A lo mejor es comunicarte, no que tengas un inglés perfecto, pero sí comunicarte y sí, sí lo hace. Y además, en las áreas técnicas, si no aprendes inglés, realmente los libros técnicos, la información está en inglés, entonces necesitas al menos entenderlo. Entonces es un divisor de aguas en nuestra carrera, ¿no? Realmente con él, si, aquí en Brasil, por ejemplo, que la lengua nativa es el portugués, muchas empresas ya están no solamente exigiendo inglés, sino que también ya hables español. O sea que las tendencias van cambiando, ¿no? Conforme al crecimiento y ven una oportunidad de negocio aquí en Latam, porque realmente Latam es grande, ¿no? Y es Sí. tanto así que el TAC de Brasil está en México, Costa Rica, Colombia. Así es. Es interesante en ese sentido, ¿no? Porque muchos me hablaban, no, Tommy, el español nunca va a ser un idioma que se requiera en un tipo de contrato, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería decirles que hay cambios que no están proyectados en tu cabeza, pero a nivel de negocio sí está, ¿no? Sí, sí hay, ¿no? Entonces, yo como un nuevo profesional, ¿cuál sería, o sea, seguir la tendencia? No, ¿qué es la tendencia ahora? Nube, cloud, ¿no? No, me voy a cloud directamente porque están ganando más. ¿Qué le aconsejarías tú a ese profesional o a esa persona que no sabe qué hacer, ¿no? En este momento? Por ese inmediatismo que hablamos, ¿no? Yo creo que analizar hacia dónde van las tendencias, ¿no? O sea, ya, como lo dijimos, todo ya está en internet, puedes analizar esas tendencias y ver qué es lo que realmente te va a servir por un buen tiempo, no que sea así un boom de un ratito y ya después, pues ya. O sea, hay demasiada competencia, o demasiada demanda, y oferta y demanda y ya no vas a ganar lo mismo, ¿no? Entonces, algo que al menos yo sí le veo que va a estar funcionando va a ser desarrollo de aplicaciones, sí, en cloud, pero también la seguridad o ciberseguridad, eso ya es algo que vamos a tener que aprender todos a implementar como parte de, en el área que quieras, ya sea en aplicaciones, donde sea, tenemos que meter esa área. Y ¿cómo lo vas a hacer? Pues aprendiendo, empezando a programar o codificar. Entonces, ese es mi consejo, que lean, que busquen tendencias. O sea, todas las grandes empresas sacan sus tendencias o su visión para los siguientes años o a los próximos 5 años. Entonces, espero que realmente les guste, no que, ah, pues aquí es donde gano mucho y a la mera hora ya no me gustó, ¿no? No sé si por allá, pero aquí hay mucha propaganda en internet que te ofrecen el oro y moro, diciéndote que en 6 meses eres un pleno y en un año ya eres senior y vas a ganar tanto dinero. El marketing es brutal aquí, ofreciéndote cosas que no se aprenden en un año, Citlali. ¿También pasa por allá esas cosas? Sí, o sea, como en todo, si te están, pues te tratan de jalar. Claro, y por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo filtrar eso, ese tipo de propaganda y cómo elegirla mejor? Ya, identifiqué AWS o Amazon, ¿no? Entonces voy a buscar Amazon. ¿Cuál fuente de recurso es la que es la mejor, ¿no? O sea, ¿cómo seleccionas tú el día de hoy que quieres estudiar algo y ves tanta cosa y tanta gente diciéndote que vas a hacer un bam, bam, bam en 3 meses? O sea, lógico que hay gente fuera de la curva, ¿no? También no quiero negar que hay gente que es hábil y tiene un talento. Pues yo me iría por la fuente. O sea, tú dijiste, ah, pues quiero aprender AWS, pues voy a la documentación de AWS.
quiero aprender Google, también Google tiene toda su documentación. Quiero aprender, quiero ser DBA, pues me voy a Oracle y busco qué cursos hay. Va a haber cursos gratuitos, cursos ya más detalles, a lo mejor sí vas a pagar, pero pues también ya invertirte en ti y buscar bueno, quiero aprender AWS, quiero aprender Google, quiero aprender cosas de Cisco. Pues el siguiente paso es no solo estudiar y aprender algo, sino voy por una certificación, porque ahorita es eso. O sea, te piden un título, pero también te están pidiendo certificaciones. O sea, ¿cuántas certificaciones tienes y qué es lo que necesitas? Y el nivel, porque también pues, va a haber niveles de todo, ¿no? Claro, siempre hay un comienzo para todos, ¿no? O sea, puedes junior, pleno, senior, ¿no? También es ahí así, ¿no? Sí. Entonces, ahí, sobre esa también iba mi segunda pregunta. Las certificaciones, ¿qué tan importante son al día de hoy? Y también si ellos hicieron diferencia en tu tipo de negociación para un nuevo trabajo. En mi caso, digo, para entrar aquí no fue tanto las certificaciones, sino fue más bien por experiencia. Creo que fue lo que los convenció. Eso. Pero en algunos casos sí veo que es importante la certificación, las certificaciones. Obviamente quiero entrar o meterme a la parte de cloud. O sea, pues sí, ya, o sea, puedes decir, ya tomé N cursos o leí N cursos, pero ¿qué es lo que realmente te va a decir que, pues sí, sí, sí los tomó, si sí tienes una certificación, ya sea, pues, tiene esto en Google, tiene esto para Amazon, ¿no? En tu perfil, ¿cuáles son los certificados que recomiendas? Pues una es. Bueno, que aprenda. Si quieren sacar certificados de programación en Python, esa es una, ¿no? Para la parte de programabilidad, pues sí. O sea, Cisco tiene, bueno, en mi caso son las de Cisco. Pero también yo recomendaría, pues, buscar a lo mejor por ciertas herramientas que sí vas a utilizar. Sí, buscar certificaciones o cursos más serios, o sea, que le inviertan, porque también eso luego nos pone en tanta zona de confort de que ya todo es gratis y siempre va a estar ahí y nunca lo terminas. Entonces, si tú le inviertes y si te está costando, o sea, obvio lo vas a terminar y lo vas a sacar, ¿no? ¿Por qué el contenido gratuito no es valorado, no? O sea, es algo de locos, ¿no? Sí, no, y no es malo, pero es que es eso, estamos ya en nuestra zona de confort, todo lo tenemos tan disponible, o sea, agarro mi celular antes de dormirme y no me voy a poner a leer el curso que bajé o un ebook, sino mejor me pongo a ver Instagram o algo así. Entonces, no es que lo valoren, es que pensamos que siempre va a estar ahí y hay más tiempo que vida, y entonces, pues siempre lo vamos a estar ahí, pues luego lo hago. Y ese luego en muchos casos ya no llega. Y el tiempo es algo que no puedes comprar. Así es. El tiempo avanza, pasa y se acabó. Entonces diríamos que en tu consejo, ir siempre a la fuente, en Cisco. Y lo bueno de Cisco, llegando a ese asunto, que tiene comunidades, ¿no? En portugués. Yo veo que hay una facilidad de las personas que quieran compartir. Sí, hay un temor en escribir, ¿no? En hacer un artículo que las personas piensan que tiene que ser algo perfecto, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy un contribuidor en portugués, ¿no? Y yo comencé a contribuir con situaciones que me pasaba, ¿no? La primera vez no lo hice bien. Yo mismo veo que no, faltaba una cosa, ¿no? La segunda, la tercera y la cuarta. Después de varias veces que tú haces ya un tipo de documento, te vuelves un poco, o sea, lo mejoras, ¿no? De un sentido que quieras que la otra persona lo entienda, ¿no? La comunidad de Cisco en español de México, yo lo veo también así, es un open mind muy diferente aquí a Sudamérica.
Mira, después de cuánto tiempo que estás entrevistando a alguien en español, en nuestro idioma nativo, ¿no? O sea, es difícil decirte a alguien. ¿Tú crees que esa falta de querer contribuir es una envidia o es algo de nuestra cultura que no estamos acostumbrados a hacer porque pensamos que si pasamos el contenido, pues mi amigo, mi competencia puede quitarme ese trabajo, ese puesto de trabajo? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que de cierto modo es ignorancia de que creemos que eso va a pasar. O sea, no tenemos esa cultura colaborativa como pasa en muchos otros países. Ya te lo digo porque yo veo todo Latinoamérica, o sea, es de México hasta Brasil. Y es eso, y entre muchas de mis tareas es organizar hackatones, o sea, con temas que están haciendo. Y luego me cuesta mucho trabajo que participen. Ya, participan. Pero a mí también lo que me gusta es, primero internamente y después ya externamente, es que esos proyectitos que hicieron en un hackatón, lo muestren. O sea, dentro de la empresa la gente ya sepa, ah, pues ellos están haciendo esto y cuando necesitan a ¿quién hace desarrollos con seguridad? ¿Quién hace desarrollos con Data Zero? ¿Quién utiliza Meraki? ¿Quién utiliza eso? Que realmente los identifiquen porque luego no saben quiénes los están desarrollando. Y en Latinoamérica hay muchísimo talento para hacer esas cosas. Mira que yo cuando comencé a entender un poco en el caso que es ACI, ¿no? Que ya es tecnología SDN, yo llegué hasta México. Increíble. Los primeros contenidos que fui a ver, porque aquí en portugués realmente hay una carencia también en lo que es data center, ¿no? Y hay una parte que se llama Customer Experience de Cisco. Y vi que sí, México es uno de los primeros organizadores de este tipo de evento, ¿no? ¿Por qué crees que no? O sea, si bien es cierto, pensamos que todo debería ser centralizado, pero ¿por qué de este lado de Sudamérica no vemos ese tipo de contenido, ¿no? Porque realmente es un contenido muy valioso y a mí me ayudó bastante, por ejemplo. Pues no sé a ciencia cierta, o sea, si sea por cuestiones de logística, porque, o sea, México, pues, es un territorio grande, igual que Brasil, que tienen que son como consideradas una región y sí hay mucho talento. No sé si las necesidades del mercado que tenga cada país o en el resto quitando Brasil, en el resto de América Latina, es que ya son muchos países. Y que no saben cómo compartir o que no identifican una logística para hacer, ya sea una comunidad, un evento o algo parecido. Pero de qué talento lo hay, lo hay. Claro que Claro que sí, sí. yo pienso igual también, ¿no? Hay mucho talento, pero hay poca divulgación o poca. Así. Yo veo que la comunidad de Cisco ha cambiado mucho desde que yo la conocí, ¿no? Cada vez hay mayor motivación para las personas poder aportar, ¿no? ¿Tú escribes también, si tiene alguien, para la comunidad? A veces sí escribo, te digo que genero muchos eventos. Y sí trato de difundir y sobre todo que conozcan en otros, ¿no? Y también alentar a los que participan en hackatones a que no solo se queden ahí, sino que su desarrollo lo hagan más grande. Un ejemplo fue que tuvimos en Brasil el ganador de un hackatón de un tema relacionado con Trusted Workplace. Y su aplicación, que fue básicamente una recepcionista virtual, los convencí de que lo inscribieran en un reto global que hizo Cisco y quedaron en segundo lugar a nivel mundial. Entonces, eso es lo que los va motivando. Y fue así mejorar y nos juntábamos y yo les decía, ah, es que pueden ir haciendo esto, esto y esto. Entonces, es muy importante, pues, esa motivación. Sí, sí escribo, estoy tratando también yo de crear una comunidad de desarrollo
de developers para Cisco. Me está costando mucho trabajo, pero ahí vamos. Pero no, el trabajo realmente no es en plataforma, ¿no? El trabajo es en que las personas se sientan o tengan esa voluntad de aportar, ¿no? En compartir, en ayudar, en escribir, o sea, es eso, ¿no? O sea, es cultural, ¿no? Porque los americanos escriben, cada vez que encuentras una solución, lo primero que tú vas a encontrar es en inglés la solución, ¿no? O una falla que ya pasó a alguien, ¿no? Sí. Y tú ves que hay una inmensidad, o sea, yo veo, digo, y me pregunto y me cuestiono, ¿no? Pero ¿por qué no tenemos esa costumbre, ¿no? Y este podcast también nació como eso, ¿no? Porque a través del networking y a través de estas conversaciones, todo mundo puede entender que no crecemos así como bloque por nuestras mismos errores, ¿no? Porque si tuviéramos mayor contribución, ¿qué es lo que pasa en tu día a día? Yo creo que podríamos aportar más y todo mundo aprender, ¿no? Porque en cuanto a la tecnología esté más explayada, no es que vas a tener más competencias, sino que vas a tener más empresas utilizando esa solución y va. Aquí en Brasil hay carencia total de programadores, de gente de seguridad, gente de data center. O sea, es absurdo, ¿no? Siempre ha faltado, ¿no? Pero en los países como Perú, que yo soy de Perú, ¿no? Yo veo ahí y veo gente que dice, no, es que los salarios son bajos. ¿Tú crees que nos desvalorizamos un poco en ese sentido cuando nosotros pretendemos llegar a obtener un cargo en una empresa, no sabemos valorar y decir, oye, mi salario es tanto? Pues sí, o sea, yo creo que es, como tú dices, cultural, o sea, luego ni sabemos si queremos ganar mucho, y luego si sí ganamos mucho dinero, dicen, ah, pues es que me está negreando, ya no me gustó porque gano mucho, pero no quiero trabajar, o sea, casi casi no quiero trabajar, ¿no? Es tal cual, ¿no? ¿Tú tienes algunos consejos para realizar una entrevista de trabajo? O sea, algunas cosas que podrías contribuir para tener una mejor performance. Pues simplemente, o sea, vas a aplicar para un puesto en específico, pues sí, primero es informarte más del puesto, o sea, no llegar a mentir, pero que sí sepas de lo que estás hablando. Otra cosa muy, muy importante es que si vas a aplicar para una empresa, que te tomes el tiempo en investigar qué es lo que hace la empresa, cómo está, o sea, dice, sí, voy a aplicar a AWS, o sea, pero qué es lo que hace, qué logros, o sea, hasta donde tú puedas investigar qué áreas tienen, si tienes conocidos ahí, qué es lo que tienes que empezar a hacer. Entonces, esos son los principales consejos, ¿no? Y también ser tú mismo, o sea, que tú digas, no sé, lo valoran más a que llegas y les diga, yo sé esto, y te empiezan a preguntar. A lo mejor pasas el primer filtro con los de recursos humanos, pero cuando llegas con el experto y se da cuenta que no sabes, pues es ahí donde ya te ves mal. Aquí le dicen, te estás quemando, ¿no? Porque... Ajá. Sí, o sea, aquí también, o sea, te empiezas a quemar y ya no tiene valor porque tu palabra ya no vale lo mismo. Y se vale decir, no, pues no sé, porque quieres trabajar aquí, pues, o porque quiero aprender, o sea, ese tipo de preguntas que te están haciendo, o sea, clásico, te van a preguntar siempre, ¿cómo te ves en 5, en 10 años? O sea, si tú les dices, ah, pues voy a seguir trabajando aquí, o sea, si te ves ahí, obviamente, pues van a decir, ah, pues sí. Si es una persona que tiene la lealtad o como lo quieran llamar, como prioridad, pues adelante. Una empresa que tiene retos y va cambiando con la tendencia, tipo Cisco, ¿no? Porque Cisco tiene muchas vertientes. O sea, él no está solamente en una cosa, ¿no? Vio que la tendencia era hacia otra línea y él va con esa tendencia, ¿no? El Cisco de 10, 15 años atrás, pues es muy diferente, ¿no? El CCNA... No sé si has escuchado o tienes ese certificado.
Yo creo que es una de las bases que ayuda a todo, para todo, ¿no? Y por ahí también quiero preguntarte, o sea, ¿ayuda esas bases de networking para un mejor entendimiento, para un desenvolvedor, alguien que desarrolla o que está en la área de DevOps? ¿Tú crees que hace diferencia? Sí, debes de entender, pues debes de entender el negocio, o sea, pues lo vas a entender. Yo, en mi caso, yo no tengo un CCNA, pero sí he estado estudiando, o sea, estoy así, El pues para contenido lo conoces, vamos, el sí. contenido lo conozco, sé lo que estoy haciendo, o sea, estoy preparando para una certificación ahorita en Meraki, que es como que una de las tendencias y pues es parte de esa. No tan especializado como ya lo que es el CCNA, Claro, si pero te hablan del sí. asunto, tienes que saberlo, ¿no? Porque No, o sea, ¿cómo vas a programar algo o cómo vas a entender? O sea, es abstracto, es muy abstracto así de que necesitas. ¿Cómo vas a hablar de programabilidad si no entiendes cómo funciona lo demás? ¿tú crees que para aprender algún nuevo asunto debemos hacer un plan de estudios? ¿Qué es lo que hiciste tú para aprender un nuevo skill? Pues sí, haces, o sea, muy a tu, como tú lo entiendas o tú te adaptes, si tienes que hacer un plan de estudios, o sea, ya sea que busques dentro ya de la misma empresa el material disponible, bueno, las empresas siempre van a tener para los empleados trainings y todo eso. Digo, incluso también para nosotros, bueno, en mi caso, o sea, Cisco tiene cursos que algunos cuestan, o sea, esos los tienes que empezar a negociar con tus manager. O también hay muchos cursos, ¿no? O sea, está Udemy y todo eso que profesionalistas que trabajan ahí lo hacen. Y hay varias personas que son así, que están en el ranking del top 10 de instructores muy reconocidos, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a uno que se llama David Bombal, que tiene el curso completo de CCNA, ¿no? Por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, Sí, o sea, ahí. el consejo está ahí, muchachos y muchachas, chicas, chicos. Sí, no, o sea, ahí hay un Miguel Barajas que te va a hablar de data center en español y te hace así, hace TikToks, ¿no? O sea, un TikToker de que habla de. Me parece fascinante lo que hace Miguel Barajas. Tuve la oportunidad de conocerlo en el último evento que fui a México Sí. y Carlos Campos, o sea, me parecen geniales. Sí, o sea, son personas que transmiten lo que comparten y transmiten lo que saben con formas que ahora están aprendiendo. Son TikToks o videítos que están haciendo. Tipo cápsulas, ¿no? Que son rápidas y para que tengas un entendimiento muy rápido del asunto, ¿no? Y también lo que te decía desde el comienzo, ¿no? O sea, los primeros así contenidos que consumí de Data Center fue de México, fue. Y Carlos Campos, pues tiene muchos vídeos de ACI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Citrali, familia y estudios, ¿da match? Sí, tengo familia, tengo dos hijos, estoy casada y mi esposo también se dedica a desarrollo de software. Ah, entonces lo tienes más fácil, ¿no? Porque ya te entienden mucho mejor, ¿no? Sí, y yo ya te digo, soy ingeniera en sistemas computacionales, con una maestría en ciencias de la computación, las dos en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué consejo le darías tú para las personas que están pasando un proceso de estudio y tienen familia? Pues mira, el consejo, lo que a mí me ha funcionado es que sí, hay que hacer un balance de tu vida personal, familiar y ya sea laboral o de estudiar. Pero va a haber ciertos momentos en que sí le tienes que dar más peso a tu vida personal o más peso a tu vida laboral o estudiantil y no va a pasar nada. O sea, ese es el balance. A veces habrá momentos de que sí, todo es el trabajo y lo vas a hacer, lo haces bien.
son tus hijos, tu familia, y dedícate a ellos, no estés haciendo todo a la mitad porque no cubres todo. Entonces, ese es mi consejo porque a mí me ha funcionado. Qué bueno. Tú decías, ¿no? Te preguntan en las entrevistas, ¿dónde te ves de aquí 5 años, no? Y yo también te hago la pregunta esa. ¿Dónde que te ves tú de aquí a 5 años, literal? Pues yo todavía sí me veo todavía trabajando en Cisco. La verdad, me gusta mucho trabajar aquí. O sea, a lo mejor podría considerar otras áreas, pero siempre en el desarrollo. O sea, esta parte de lo que estoy haciendo del desarrollo, de habilitar, convencer a los partners de que el software, la transformación digital es el futuro, es lo que me gusta. Y espero seguir haciéndolo en 5 años o hasta donde sea necesario, ¿no? A lo mejor sí van a cambiar algunas cosas, pero... ¿Tú eres tipo una self-manager, puede ser o no? El perfil que tienes. Sí. Ok. ¿Cuándo es que te decidiste tú? Porque ahora, si bien es cierto, tú dices, no, esta solución funciona así, o sea, pero ya no estás tanto con la parte técnica, ¿no? ¿Esa migración fue natural? ¿O también fue un reto que tuviste en tu vida? Porque sumados los dos, es un skill muy potente. Fue como que desarrollo así de la vida. O sea, no fue así de que, ay, o sea, transparente vamos a hacer. O sea, sí fue así como que el desarrollo fue una migración, pues, que se va dando poco a poco. Ah, vale, vale. Y así... En tus tiempos libres, ¿qué haces? ¿Tienes hobby? Pues ya en mis tiempos libres, pues es cuidar niños, pero me gusta, amo así el fútbol americano, es así como que mi pasión. O sea, si hay fútbol americano, es verlo. O sea, lo llegué a jugar, me gusta mucho el voleibol. Uh-huh. Y pues... ¿Participa de esos eventos? ¿Vas a los estadios? Sí, o sea, si se puede, sí. Y una pasión que ahora estoy desarrollando que no me gustaba mucho es el fútbol, soccer, bueno, lo que es el soccer, porque a mi hija le gusta, entonces es, pues ya, ella ya juega en un equipo y pues es estar yendo, entonces, y es eso, o sea, pues quiero ir al estadio, pues ya, vamos al estadio a verlo. Él ya tiene su tiempo reservado, ya por decirlo así, ¿no? Sí. ¿Qué cosa aún no has realizado y te gustaría hacerlo? Pues quiero viajar más, conocer muchos lugares. Eso sí me gustaría hacerlo. O sea, ¿qué países conoces? Pues, conozco países de Europa, o sea, conozco Rusia, que estuve un tiempo allá. Oh, frío, ¿eh? Frío y calor, o sea, el verano es caluroso, o sea, es normal, o sea, es... Pero a mí me gustaría mucho conocer la India y Egipto, o sea, por la cultura me gustaría conocer. Y otro... Que Indonesia. Espero... Indonesia, pero también... Como turista. Sí, o sea, aventarme un... Me gustaría mucho hacer un tour... De visitar sitios arqueológicos de México hacia Latinoamérica, o sea, muchos sitios de ese tipo. ¿Has tenido la oportunidad de ir a Perú? No. No, o sea, también ir a Machu Picchu, o sea, es cosas así. No tienes que aprovecharlo, que está cerca, porque creo que son 6 horas, ¿no? 6-7 horas de sí. Vuelo, ¿no? Es bien corto. Sí. ¿Y qué crees que es lo más importante el día de hoy en tu vida? Mi familia. O sea, lo primero es mi familia. Después de mi familia también es mi salud, o sea, que yo me sienta bien conmigo misma y después ya el trabajo, ¿no? O sea,
Creo que esas tres son cosas importantes. Tú tocaste un tema bien, bien importante, ¿no? Que es la salud. Ahora se ya habla de una palabra en inglés que es el burnout, ¿no? ¿Cómo haces para cuidarte de este mal que ya llegó para quedarse, ¿no? Pues trato de ahora sí que aprender a manejar el estrés, o sea, eso creo que es muy importante, o sea, hacer ejercicio también físico te ayuda, o sea, cualquier actividad, y entender que no importa si le estás dando más peso en ese momento más peso a tu familia o le estás dando más peso a tu trabajo, o sea, no los vas a descuidar porque no es siempre, pero que tú entiendas eso y que sepas que no va a pasar nada si en ese momento, ahorita estoy trabajando y es lo más importante, pues adelante. Entonces, eso también te ayuda mucho. O sea, que no te estreses, no te sientas mal porque, ay, no, no estoy haciendo ni una ni otra cosa, porque eso pasa cuando quieres, según tú, tener un balance. No lo tienes y te empiezas a sentir mal. Si tuvieras que hacer alguna cosa y o cambiar, imagínate que estás en una, tienes la oportunidad de retroceder en el tiempo y decir, puedo escoger medicina, o volverías a escoger tú en el área de TI, Yo o creo que qué otra cosa te gustaría hacer en la vida. Yo creo que TI sí. A lo mejor me gustaría aprender más cosas así como que IoT, o sea, algo de ese estilo, o sea, para facilitar la vida, o sea, cosas hacer, o sea, programar o hacer cositas de ese estilo de hacer como que IoT, pero para que todos esos dispositivos, pues a mí me gustaría que mucha gente tuviera acceso, fuera más barato, más fácil de consumir. Así como ahora la mayoría puede tener accesar a un celular, pues que la mayoría pueda tener cámaras afuera de su casa y digo, para seguridad propia, pero también para seguridad de los que están pasando por ahí. Entonces, como que me iría mucho por ese lado. Un bien común, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el lado humano, ¿no? Realmente de la tecnología, ¿no? Porque realmente los servicios no son, bueno, eran caros el día de hoy. No es caro, pero no es barato, ¿no? Tienes que tener un poder adquisitivo un poco más que un salario mínimo para poder tener todas esas automatizaciones que te facilitan, ¿no? Así como el control remoto en su tiempo facilitó a las personas, ¿no? Poder cambiar un canal al otro, ¿no? El día de hoy, pues, esta tecnología que mencionas, pues, nos puede ayudar mucho, ¿no? Sí. Yo viví 6 años en Barcelona y Madrid y otros estados de España. Y me pareció interesante en la época que estaba allá, ¿no? En 2013 que fui, los estacionamientos, ¿no? Y los aplicativos que ya tenía ya, por ejemplo, Barcelona, para decirte dónde es que tenían estacionamientos libres, ¿no? Eso es algo, parece tan práctico, tan fácil, pero es caro para implementar, ¿no? O sea, estamos hablando de una ciudad inteligente. Por donde estás también es así. Monterrey, me dijiste, ¿no? Es una No, ciudad. Querétaro, Querétaro. No, bueno, sí hay lugares así, pero no es tanto, o sea. Pero debería hacerlo, ¿no lo crees? Sí. Pues aparte porque Querétaro es una ciudad igual, con tecnología que están corporativos, están llegando, tiene empresas que desarrollan eso y que no lo implementen en Como que muchos da pena, lados. ¿no? Sí, o sea, pero por ejemplo, las cámaras. Por seguridad, o sea, digo, desgraciadamente, digo, no creo que solo en México, sino
bueno, sí es a nivel mundial, pero en México y en Latinoamérica, o sea, las mujeres, ¿no? Que ya no pueden salir solas, que hay mucha violencia contra ellas, que luego se desaparecen y nadie sabe, pero si esos dispositivos estuvieran más accesibles y que la mayoría de la gente, o sea, sería más fácil poder atender ese tipo de situaciones para que, o simplemente seguridad de que no roban casas o cualquier cosa que necesiten, es lo que a mí me gustaría que la tecnología se aplicara y si yo pudiera o tuviera el nivel adquisitivo de hacer algo para eso, lo haría. De un modo general, ¿qué nos puedes decir de la felicidad? ¿O qué crees que es la felicidad para ti? Ah, buena pregunta. Bueno, al menos para mí la felicidad es estar saludable, ver a mis seres queridos saludables y estar en un ambiente tranquilo, o sea, donde no tengas preocupaciones. ¿Y cuál es tu propósito de vida? ¿Crees que tienes un propósito de vida? Te puedo decir que ahorita, bueno, yo creería que son ver a mis hijos crecer, que sean buenas personas, o sea, que sean hombres de hombre, ¿De bien? uno y hombre, un hombre y una mujer de bien, y Ah, que qué ellos sean bueno. felices, ¿no? O sea, que como quiera, pero que sean de bien y felices. ¿Qué significa la palabra desafío para ti? Pues hacer algo que no es tan fácil que tú lo puedas resolver, y a lo mejor sí te puedes caer, te puedes en algún momento arrepentir, pero que no lo dejes, o sea, que siempre lo quieras cumplir. Frustraciones siempre va a haber, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Sí. Solo, o sea, no hay cómo no pasar por una frustración, ¿no? O sea, no creas que la vida es perfecta y que tú eres perfecto. Tarde o temprano, la vida te va a colocar una piedra en el camino y vas a caer. La cuestión es saber levantarte y tener las personas indicadas, ¿no? Y claro, porque a veces te apoyas en personas que realmente son negativas, que no suman en tu vida, ¿no? Suman en tu crecimiento profesional, pero como son tus amigos, sigues con ellos, ¿no? Así es. ¿Tú has tenido o has visto un ambiente tóxico en todo este tiempo que tú también has trabajado? Sí, o sea, creo que, bueno, al menos en el desarrollo de software también es algo muy común. O sea, por lo mismo de la competencia, o sea, es como que los ambientes luego se empiezan a volver más tóxicos. O sea, ay, ¿por qué él llega y si llegó después gana más? O si yo hago más, ¿Cómo manejas eso? pues en algún momento tratas de ignorar y valorar lo que haces, ¿no? Entonces también es, si valoras y tú consideras, pues también pelear, o sea, dices, pues convencer a quien me está dando ese salario, a tu manager o a quien debas de convencer de que tú vales lo que estás pidiendo o hasta más. ¿Tú crees que hay una diferencia para el hombre con la mujer en ese sentido, que tú tienes que demostrar más de tus servicios? Sí, todavía hay Hay un machismo ahí todavía hay entonces. machismo en ese aspecto. O sea, luego se escudan en que las mujeres somos más temperamentales y que por eso no les dan las mismas oportunidades, o que pues, prefieren irse a cuidar a su familia, o decide tu jefe que no, pues no puede ir o a eso porque tiene que cuidar hijos y, o sea, Todos los jefes tienen una madre, ¿no? sí, pero o sea, al final de cuentas es machismo, ¿no? O sea, Puro y duro, ¿no? Tal cual. Infelizmente es algo que no sé si llegaremos a ver alguna modificación, ¿no? Nuestra generación, pero no, la sociedad está tan acelerada y tan loca
en el sentido de datos en la cabeza que no sabe qué es real y irreal. Y en ese sentido iba mi pregunta. ¿Cómo te cuidas tú de la tecnología? Si bien es cierto que trabajas con la tecnología, pero ¿cómo te cuidas a que tengas menos tiempo con este aparato? Por ponerte un ejemplo. Pues hay horas que sí trato no de no usarlo, así como que, o sea, no es así de que me levante y veo la hora, pero no es así de ver cosas. Y solito, uno solito va como que desintoxicándose, ¿no? O sea, yo reconozco que hubo un momento en que pues, quería ver el Facebook, pero o sea, ya si lo veo es realmente para acordarme de los cumpleaños de mis amigos, o sea, a Como veces llego a una ver, agenda ahí. sí, o sea, ya no es No sé, eso. tú hablabas mucho, ¿no? Parte de, ¿no? Así Ahora es. te diría, ya no es parte de. Sí, no, o sea, es cosas, o sea, a veces ya no veo nada de Instagram, o luego pierdo mucho tiempo en estar viendo aplicaciones de compras. Cosas que ni compro, ¿no? Pero me gusta estar viendo, ah, pues a pocos venden esto, ¿no? O sea. Oye, ¿qué te pareces a mi esposa? Conoció la página Shein y solo vive en la página Shein. Sí, o sea, es Porque que hay esa. muchas cosas baratas. Y yo le digo, ¿pero vas a comprar? No, pero ya quiero, me he acostumbrado a ver esto de aquí. Sí, o sea, es que ves y hay cosas que dices, bueno, y esto nunca lo había visto, pero sí sirve, o sea, sí me podría servir. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es envejecer sola. O sea, no quiero llegar a viejita y que me vayan y me boten a un asilo. O sea. Pero aquí en Sudamérica no, como que no hay esa tendencia, ¿no? Porque en Europa tú sabes que sí, ¿no? Realmente te mandan a una casa de viejitos, ¿no? Al asilo, el famoso asilo, ¿no? Europa se tiene muchos, porque yo he vivido allá y lo he visto y la familia agarra y dice, no, vamos a llevar a la yaya, a la abuela, al abuelo, al papá, a la mamá, a uno de estos centros, ¿no? Pero aquí en Latino yo creo que todavía tiene esa sensibilidad. No sé cómo es en México. Pues hay de las dos, pero al menos a mí no me gustaría envejecer y No, no no poderme sé. valer por mí misma, pero pues tampoco ser una carga para mis hijos o para quien sea, o sea, Pero pero también no la me tecnología gustaría tiene quedarme culpa. sola en. La tecnología tiene un poco de culpa porque ahora nos ha ampliado la edad. Porque antes de mucha tecnología la gente vivía 50, 40. Ahora pasa a los 100 tranquilamente. Sí, o sea, la tecnología, los cambios en la medicina, todo eso, pues sí, está alargando la expectativa de vida, pero, o sea, no me gustaría llegar a mi vieja y no poderme valer por mí misma, o sea, digo, si me enfermo y otra cosa, pues ya es diferente a que tenga que me tengan que cambiar, que me tengan que bañar, todo ese tipo de cosas no me gustaría. Entiendo. Es difícil pensarlo, ¿no? Pero bueno, que no sé cómo ser esos momentos, pero ¿tú crees en alguien? Sí, creo en Dios. Entonces, tenemos que, yo creo que en ese sentido pedir para nuestro creador, ¿no? O sea, no llegar a ese momento, ¿no? Sí, o sea, realmente que me dé vida suficiente, pero para que no llegue a esos extremos. Llegando ya a nuestra parte final, Citrali, ¿qué podrías decir para las personas que están entrando en esta área de TI o ya están trabajando? ¿Cómo dar su mejor versión, tanto profesional y personalmente? ¿Qué consejo le darías? Pues primero que como personas, como profesionistas, sean éticos. O sea, siempre eso es importante. O sea,
que sean humildes, o sea, que reconozcan que van a aprender de alguien todos los días, o sea, no importa que sea la persona que hace la limpieza o el vigilante, puedes aprender algo de ellos, con certeza. Como del CEO, de tus compañeros de trabajo, de tu área, de los recién egresados, o sea, siempre vas a aprender. Y yo me acuerdo mucho que una vez, en los últimos semestres de la escuela, a mí una maestra nos dijo, es que los programadores somos como Dios, porque podemos crear. Entonces, pues, digo, pues sí, pero o sea, hay muchísimos dioses, ¿no? O sea, volverte politeísta. Entonces, no creernos, ¿no? O sea, algo que bueno, estar con los pies en el sí, suelo, ¿no? Te entiendo. Los programadores o los que desarrollamos también somos muy soberbios porque pues, aprendemos nuestra área y luego tenemos que estar aprendiendo de otras áreas, ¿no? Vas a desarrollar para medicina, tienes que aprender algo de medicina, mecánica, lo que sea. Qué bueno que lo digas, ¿sabes? Esa soberbia no te lleva a nada, o sea, tienes que reconocer que siempre lo vas a aprender. Y sobre todo, ser consciente de que lo que ya aprendiste, si te titulaste, te certificaste, hiciste lo que quieras, puedes ser el experto hoy, mañana, tu expertise o esa certificación ya puede estar caduca o ya no está tan en boga como lo que necesitas. Entonces es diario, diario aprender. Y sobre todo ser ético y no caer en la soberbia que luego muchos profesionistas caemos. ¿Cuál es tu límite? No, o sea, hasta ahorita no, o sea, no tengo, o sea, yo te puedo decir, el límite es hasta donde Dios me dé vida, me dé la capacidad de estar haciendo algo. ¿Y cuándo decir no? ¿Cuándo te has aprendido a decir no? Sí, cuando te das cuenta que te puede perjudicar, o sea, que ya que tu salud está, esa es otra, ¿no? Ningún trabajo, ningún salario, ninguna actividad va por encima de tu salud. Gracias. Para finalizar, ¿hay algo que quieras o te gustaría acrecentar en este podcast que no hayamos tocado? Pues, primero, muchas gracias. O sea, fue una experiencia padre. Y pues, comentarles, ¿no? O sea, realmente sí hagamos una comunidad de desarrollo en Latinoamérica. Hay talento, hay mucho talento, que lo hay. Y pues, más bien lo que tenemos que es a quitarnos ese tabú cultural o eso que tenemos que si compartimos, alguien nos va a ganar. No, al contrario, nos vamos a fortalecer en hacer muchas cosas en conjunto, colaborando con nuestros, bueno, y entre latinos, hablando español, portuñol o como queramos. Tocaste un punto muy importante, ¿no? Esto de realmente de la comunidad, ¿no? Con la comunidad ganamos todos, ¿no? No es una cosa que es mía ni tuya, sino es algo para todo el mundo, ¿no? Y así cuando entendamos eso, yo creo que los límites se pueden pasar más de lo que ya estamos el día de hoy, ¿no? El podcast nació con ese intuito ahí. Si tenemos alguna pregunta por ahí, hay un par de minutos entre en cuanto realizas tu despedida citaria y te agradecería. ¿Tus últimas palabras finales de despedida? Pues muchas gracias. O sea, nuevamente fue una experiencia muy constructiva. Y sigue así, o sea, realmente esto que estás haciendo, yo lo quiero hacer, pero por falta de tiempo no es, o sea, no lo hago a veces, pero eso de entrevistar, de buscar contactos y hacer networking es construir una comunidad que bien nos hace falta. Te agradezco. Ojalá en algún momento me vuelvas a invitar. Claro que sí, y yo te iba a decir eso.
Porque en este primer momento del proyecto es más o menos conocer un poco tu perfil y tu trayectoria, y tienen muchas personas que se van a identificar con eso. Y en la segunda fase del proyecto me gustaría presentar un demo o un laboratorio de lo que más te guste a ti, ¿no? Un tiempo de 1 hora y media y lo grabaríamos, porque sabes que a veces los laboratorios pues se pueden poner lentos si lo hacemos en directo, pero la idea es Sí. eso, pasar esa información para la gente que está en nuestra área y por ahí que no encuentra, y siempre hay cositas que... ¿Y cómo es el día cero, no? Ahora que yo he implementado muchas cosas desde cero, veo que hay una gran, sí, esa curiosidad que yo tenía antes, pues yo he abierto los ojos y he tenido la oportunidad de pasarlo a través de un artículo, ¿no? Pero sería muy, ahí sí hay bien difícil de poder simularlo, ¿no? Necesito un equipo bien fuerte para correr un simulador, ¿no? Por ahora no lo tengo, pero tal vez en el futuro lleguen colaboradores y digan, no, Tommy, vamos a juntar y comprar una máquina potente, alquilar un rack y podamos hacer esas cositas, ¿no? Más, me gustaría mucho, ¿no? Poder mostrarlo para todos ellos, ¿no? Y nada, ese es el intuito y a partir del marzo esperemos que puedas estar con la agenda libre y marcamos ahí y hacemos esa Sí, dinámica, si te parece. adelante y pues sí, yo encantada de mostrar qué es lo que se puede hacer, que es el límite, que no hay límites, de que no necesitas ser experto programando para hacerlo, o también si eres programador, también cómo ayudarte a entender dónde puedes aplicar esos conocimientos. Y muchas gracias, Itrae, por tu tiempo, tu paciencia, y te agradezco ante todo esa respuesta positiva desde el comienzo, ¿no? Si bien es cierto, no teníamos una agenda planeada, pero siempre hemos estado ahí en contacto y se dio, ¿no? Muchas Sí. gracias por tu tiempo, que yo creo que el valor que tienen estas entrevistas, ¿no? O sea, si ponemos a un precio, es invaluable, ¿no? Y las personas tienen que entender eso, que no estamos aquí para mostrar que sabemos más o menos, estamos aquí para tirar piedras de tu camino y tú puedas llegar a donde tú quieres de una manera más fácil, por decirlo así, y entiendas que las cosas no son de un día para otro. Es construcción, es trabajo, sacrificio, esfuerzo, noches a veces de no dormir, pero si te lo propones y sabes lo que tú quieres, con certeza vas a llegar. El tiempo es solamente el factor que nos deja un poco frustrados a veces. No comiences queriendo hacer algo como escalar una montaña, comienza desde lo más básico, ¿no? Comenzar ahí los primeros 100 metros de escalación, después 200. Cuando tú ves así el problema gigante, realmente es muy difícil llevarlo, pero si tú lo partes o lo haces en pequeños bloques, con certeza vas a encontrar. Y aquí tenemos un grupo de podcast, y si me permites, yo te adicionaría en ese grupo, donde están todos los invitados, donde todas las personas tienen la oportunidad de conversar en portugués y en español, y poder consultarte algunas veces, ¿no? Solamente es una notificación, no es un grupo que está constantemente enviando mensajes. La idea es que tenga la oportunidad de entrar a este grupo y poder consultar directamente con la persona que él tiene más afinidades o ella tiene más afinidades, ¿no? Entonces, si me autorizas, yo te colocaría en Sí, ese grupo de WhatsApp. claro. Y como decías, ¿no? Realmente el networking, que ahora tenemos la oportunidad no solo de hacerlo en tu escuela, en tu lugar de trabajo, con tus ex compañeros de las escuelas, sino ahora ya lo podemos hacer a nivel global, o sea, Eso es maravilloso, ¿no? o sea, es aprovechar las ventajas que nos está dando la tecnología y que vean que no están solos, o sea, que. Sí, a muchos nos costó trabajo hacerlo, pero sí te vamos a ayudar a que lo logres. O sea, y si nos mejoras, mejor. O sea. Vale, gracias Itali. Entonces, señores, hasta la próxima entrevista. Buenas noches a todos. Si te califica ahí en línea, no cortes. Sí.